Sí, muy buenos días. Impresionando las instalaciones del metro, podemos nosotros a tempranas horas de la mañana dar la seguridad que el metro se encuentra desenvolviéndose sin ningún tipo de dificultad, después de haber verificado el acto de terrorismo irresponsable de un sujeto que lanzó una granada lagrimógena en la estación de Petare. Todo nuestro sistema se encuentra funcionando sin ningún tipo de anormalidad. Ya tenemos detenido a cuatro presuntos involucrados con los cuales vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer a través de los organismos de seguridad e inteligencia para capturar a los que están montados en esta tarea de causarle zozobra e intranquilidad a nuestro pueblo venezolano, a nuestro pueblo que habita y que hace uso constante de todas estas instalaciones. Seguimos desplegados con todo un equipo de seguridad, inteligencia y protección conformado por la Guardia Nacional Bolivariana, el CICPC, la Policía Nacional Bolivariana y el propio sistema de seguridad del Metro de Caracas para proteger a todos sus usuarios. Seguimos trabajando.